Hold on.
la banda de ballo, cucurucurú, desde que te vi con la pala de madera, toca bien, toca la pala de madera. Adivina quién te vio. Adivina quién te dio. La Cordelia o el Pamplón. Y pregunto por pistolas en mi casa me engañan. ¡Viva! ¡Bravo! ¡Joder, millón! Vaya una cabrón.
vende muerto de día, buscando a Marelito. Ampla, nivel, vos lo dije, pues acá tengo. Vale.
han plantado un garrofer, garrofer, para a pisar, pobre garrofer, garrofer, que se secará. Ya tengan el de pisar, y me va a garrofer, garrofer, a hacer una pizarra, pizarra, pobre garrofer, garrofer, que se secará. ¡Todo junto! Y el pobre de Petrés, han plantado un garrofer, garrofer, a pisar, pobre garrofer, garrofer, que se secará. Yo aquí, de pichar, y me vaya a garrofer, garrofer, a ver una pizarra, pizarra, pobre garrofer, garrofer, que se secará. Allá en la presencia dorada, en cuanto a nuestros primeros lugares. Avergonzados de verse un torreta y a punto de constiparse por no tener hojas que la madre. ¿Sí? Agases, me es que agases. Avanza, sentaré en el culo en guerra y así cansar, sentir y cerrar de caigueta que la veo que me marecha. Y torna al sermón y ya no me recuerdo. ¡Lástima! Si tengo un amor, es lo que más me da. Escucharé tu voz, un rincón del alma donde
donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo. Sacando de mi alma, lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. Bueno, no dice descansar al tengo interlocutor. Ahora conté que has hecho ahora. El del micro en Callejero Cogüero es ahí. También de Festes y luego vuelo de Peñas. Vale, vale, después de todas estas paraules, ¿crees que demà podrás continuar en esta interlocución al teu amic Toni? Vale, moltes gràcies per les teues paraules, Joan. Toni, que tremoles. T'ho has fet passar bé i podem continuar la nostra conversació. Viva la nostra càmera. Viva la nostra festa. Joan, que està calle que no puc. Això de sudokus, perquè per ara m'està fent tal. Espera, Toni, és que el xaval se pot empereixer i mereix un premi. Però la més gran que n'hi hasca. El campeón. Que no tenim bullocos en casa, va, per favor. Bueno, te he visto aquí a las muchachas de la casola. Vale. Vale. ¿Han estado en la Fideuá? Es que yo no sabía qué hablar, pero ahora que me preguntan ya sé qué contestar. Vuelve a preguntar. ¿Qué tal ha estado la Fideuá hoy de la casola? ¿Y por qué tenéis que hablar en castellano? Es que yo no me expresé bien. ¿Qué tal ha estado la Fideuá? Es que Ceci es de altura y no entiende mucho valenciano. No, da igual, ella parla. Bueno, pues ella hablará en castellano y tú y yo parlemos en valenciano. Vale, genial. ¿Qué tal ha estado la Fideuá hoy de la casola? Hasta muy buena, lo única cosa es un problemita. Es que yo pensé que siempre que tenía aquí, carrer, y no tienes, pero está muerta. ¡Bote! 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 Y a ver, Ceci, recién llegada Ceci, que ya la una mujer de altura, recordemos que tienen el santuario más alto del mundo, la cova santa, que van a hacer peregrinación, a 12 kilómetros de altura, una cova no cualquiera. ¿Qué tal te ha parecido la fideuada de hoy? Muy buena, porque es mi turno, hoy es mi turno. Ay, yo creo que hasta ahora ha sido la mejor comida que ha habido. Madre. Y le hemos hecho aquí dentro, Rosa, porque ayer lo hicisteis aquí dentro. Y yo lo voy a cargar con las mesas. Ayer nos fuimos a la iglesia. Así que de lo que se ve se aprende. Ayer nos fuimos a la iglesia a comer y allí hacíamos de presión. Lo siento. Ahora una pregunta un poco más fuera de lo que es la pelea de hoy. Sí, por mi madre. ¿Es verdad que has reconocido esta tarde que lo haces 7 veces por semana? Sí, lo reconozco, lo rectifico. ¿Con quién? Perdona. Con mi novio. ¿Cuál es? Torro. ¿Torro, apellidos? Voy. ¿Alegre Renault, por alguna vida? Ahora que diga ella. Y ahora, bueno, es verdad que ha reconocido que lo hace 7 sí, veces sí. Seguidas. Lo ratifico, lo ratifico. Lo ratifica. ¿Y usted, perdona? Yo me creo que con la tía María Dolores no se lo cree ni su padre. Bueno. No nos ve, no nos ve. Bueno, perdona, Rosa, la pregunta no era esa. ¿Cuántas veces lo hace usted con su una o ninguna? ¡Guau! Wow, eso tampoco, ¿eh? Bueno, aquí queda todo y os habla uno que está en cuarentena, lleva 56 días sin hacer nada. Esteban, germà de Galle. Se suponen totes els ricos en un sac. No perquè anar a les paelles. Les paelles, sí. Què està gravant, Cata? Si digui alguna cosa a Cata. Digues alguna cosa a Cata, que està gravant.
Salís a parlar de nuevo en la faena, ¿eh? En la vara. Ya la pieza en la vara. Ya mi vara. La mi vara de aquí. La mi de aquí. Hey!
Thank you.
Cristina, por favor. No, se la tiene que callar el disco. Thank you.
Entonces, mira, conforme han acabado sus cuatro días de
Ya ya no me acuerdo de la vivilla, tú. Estireu, hòstia! A veure...